Escribe mi mejor canción. Que así.
Pablo Guzmán. Un 4. ¿Un 4? Pasamos raspando, Guzmán. Pucha, profe. No estudió nada, parece. Francisca Jiménez. 4. ¡Pasé! ¡Me saqué un 4! Cuando Pablo está con sus amigos, es más Pablo. Más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza. El nuevo Festival de Música Chilena que promete ya está aquí. El próximo 29 de agosto se llevará a cabo la edición más potente a la fecha del ciclo Escudo Masters con Criminal, Nuclear y Dorso, más dos bandas en competencia. Recuerden, en el Teatro Caupolicán hay entradas para sorteo. Las comunidades de la cerveza del rock a través del sitio oficial escudomasters.cl. Escudo Masters es más rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte aplauso para los bebés paranoicos que están acá en Estudio Tierra. Solo buenas nuevas para una banda que ya es de la casa. Tercera vez que los tenemos acá, cabros. Han pasado 4 temporadas y finalmente tenemos Cruces, el primer disco en 6 años y medio. Ha pasado harto el tiempo, pero ustedes nunca pararon de trabajar. Hay un split, tocaron en Lollapalooza, lo que fue el DVD, el show de los 20 años. ¿Creen ustedes? Porque yo siento, nosotros sentimos como equipo de Rockaxi, el equipo de Señal en Vivo, que ustedes están más fuertes que nunca. ¿Creen ustedes que este ritmo de tocar, ustedes nunca pararon de presentarse en vivo, sea la principal razón de este saludable presente, quizás un momento inmejorable, lo que es la carrera de bebés paranoicos tras 2 décadas y un par de años ahí aterrando por el circuito? Sí, yo creo que en la parte vital de lo que decís tú, ¿cachai? Yo también siento que estamos más fuertes que nunca. Y bueno, no es, lo digo físicamente, ¿cachai? Pero sí, pienso que ayudó mucho, o sea, no perder la continuidad. Aunque realmente estuvimos desaparecidos por mucha gente, por el hecho de no sacar nada, como tú lo decías, pero nunca paramos de tocar. Bueno, igual sacamos un par de cosas. Sí, bueno, igual bastante importante. Single, también, con White Flag. El DVD. Sacamos un disco en vivo, bro. Sí, por el DVD. Todos lo miran a web. Se quedó súper bueno el disco. De hecho, también se olvida. Sacamos un disco en vivo, no, sacamos un split con White Flag, sacamos otro DVD, el Asalto. El video irreparable, que ya superó los 500.000 views en YouTube. 500.000 views en YouTube. O sea, sí, pues hicimos hartas cosas. Y tocamos mucho también. Fue el cimiento para el disco nuevo. Nosotros pensamos un poco también eso, ¿cachai? Que queríamos hacer un disco lo mejor posible y mientras tanto. Y dosificando el trabajo y entregando algunos singles, por ejemplo Irreparable, también hicimos lo que hicimos con White Flag, ¿te fijáis? Un par de temas, ¿te fijáis? Entonces, estar de todas maneras presente con algo nuevo, sin ser el disco, pero que la gente supiera que estábamos ahí, más evidentemente todas las tocatas en vivo que siempre estamos, digamos. Ustedes señalaban, en entrevistas que nosotros realizamos antes, ustedes fueron a la portada de Rockaxi un par de años atrás, lo que fue el Señal en Vivo previo a su debut impresionante, lo que fue el Lollapalooza en uno de los escenarios principales, un hito para ustedes. ¿Cuándo comienza a tomar forma real el playlist que encarna lo que es este disco Cruces? ¿Sabéis que la verdad, cuando terminamos de hacer Antídoto, una etapa fuerte que hicimos hartas canciones, después se perdieron esas canciones. Bueno, hicimos como 15, pasó lo del cambio de batero, se fue Daniel, volvió Juan, y hubo, pero de verdad, literalmente hay canciones que se perdieron, que las grabamos y no sabemos dónde quedaron, ¿cachai? Claro, yo creo que hay una cosa importante al respecto, que en ese lapso de tiempo en la industria de la música cambió mucho. Entonces hay una... Nosotros hicimos un tanteo permanente de cómo podíamos funcionar de una forma que fuese óptima. Después empezamos a hacer singles, como se hacía en los 60, los 70. Claro. Y llegó un momento en que también nos dimos cuenta que eso era insuficiente. Porque al fin y al cabo un disco te marca un hito, sí o sí. Y hace un tiempo atrás dijimos ya, no podemos pasar más de seguir alargando una idea que se dice todos los años. Este año sí, este año sí, este año no. Y este verano dijimos, grabamos el verano, terminamos las canciones y lo hicimos. Ya vamos a seguir hablando de lo que es el presente, la saludable actualidad de los bebés paranoicos con Cruces, el disco que la banda va a lanzar, ojo, el 22 de agosto en un show bastante limitado. No me queda la menor duda que va a estar lleno hasta el techo el rock y guitarras junto a Rama. Coordenás de eso y todas las presentaciones del movido segundo semestre de los bebés paranoicos en pocos minutos. Ahora escuchemos parte de lo que es Cruces y la historia, una de las bandas más importantes del circuito independiente de chileno. Ya volvemos con bebés paranoicos en Señal en Vivo desde Estudios Tierra.
Este próximo 21 de agosto se viene una nueva tocata a Capel con una de las artistas nacionales más importantes de los últimos años. Anita Tijoux estará lanzando su nuevo disco. ¿Cómo obtener entradas para esta tocata que vaya que prende? Ingresa ahora mismo al Facebook oficial Capel Pisco, el Pisco Capel, Pisco Firme, una marca que nos acompaña desde hace un buen tiempo en Señal en Vivo. Damas y caballeros, la primera canción de nuestro disco Cruces, por fin nuestro disco 2014, dice más o menos así. Quisiera hacerte tragar tus excusas baratas, de esas que
Temporada de Señal en Vivo se lleva a cabo desde Estudios Tierra, ubicados en pleno barrio Bellavista, en Purísima 254. Un espacio con el máximo estándar de calidad, una garantía absoluta que ya ha sido probada por artistas nacionales e internacionales. Para detalles del servicio de Estudios Tierra, revisa el sitio oficial del espacio que cobija Señal en Vivo, estudiotierra.com y estudiotierra.cl. Estamos de vuelta con los amigos de Bebés Paranoicos presentando lo que es Cruces, el disco que pueden encontrar en Bigstore.cl, la tienda online de Rockaxis, en la tienda Rockaxis, en el portal Lion, creo que el número es 51, lo pueden corroborar en lo que es Rockaxis.com, en el Facebook también de Rockaxis, y en The Knife está el disco también, el Eurocentro, ¿no? Así es. ¿Cómo han visto lo que es la respuesta en este par de semanas? El feedback, sé que el video, por ejemplo, el lyric video que ustedes hicieron para Sin Salida superó los 13.000, 14.000 views. ¿Cómo han visto el feedback de lo que es este disco bastante esperado por lo demás? Hemos tenido buenas críticas. Felicitaciones de los más cercanos y de la gente que nos sigue. ¿Y qué es lo principal? Lo que más nos importa. Hemos recibido solo una crítica mala. Pero felicitaciones. Aparte, el disco no es porque el guante toque en la banda, pero encuentro que está súper bueno. Es verdad. Que a mí me cuesta hacer como valorar lo que yo hago. Siempre como que faltó esto, sobró esto. Y ahora como que lo puedo escuchar tranquilo y me gustó. Hay un concepto de Cruces que muestra una mirada existencial y también quizá una observación pensando lo que es la proyección respecto a la muerte, quizás uniéndolo con lo que fue esta semblanza que ustedes hicieron con El Capital hace una década y algo atrás. ¿Cuál es para ustedes el hilo conductor para un disco que tiene varios mensajes, tiene una oferta bastante ecléctica como lo es Cruces?
Me asustó un poco eso de que Capital fuese más de una década. Es increíble. Estamos pero bien. Sí, pues estamos bien. Y de eso se trata un poco, sí. Bueno, no, sobre todo no yo, sobre todo Pedro. Pero bueno, después del Pedro, Juan. No, bueno, ya. La cosa los enterrará a todos. Pero sí tiene que ver con eso, con que estamos viejos un poco. Igual los primeros temas de Cruces no tenían mucho que ver con la idea de la muerte en sí, sino que con ideas así como de planes que no resultaban, de frustraciones, de esas cosas que no llegan a buen puerto, ¿sí? Y eso fue derivando en que tu vida es súper corta, tenés una sola vida y la fuiste marcando con decisiones que a lo mejor no te llevaron donde tú pensaste en algún momento que podías llegar. Y eso te marcó una cruz en algún momento de tu vida, una encrucijada. Entonces, sin querer hacer un disco conceptual, esas ideas fuerza fueron tomando muchas formas. Como la encrucijada, como las cruces que tenés que cargar, los errores que cometiste, los pesos de tus culpas. Y fueron saliendo letras que tenían mucho que ver con eso. Cuenta lo de la muerte, que cada vez la veo más cercana, que esa wea encuentro que es lo más. Sí, lo que más se asemeja al concepto del disco. Para allá y que es bacán. Estimado Omar. cuando uno es chico, o sea, no sé, adolescente, jamás piensa en la muerte como algo cercano, sino que lo ve como algo que está, pero que a uno no lo toca, uno es invencible cuando es joven. Y con el correr del tiempo te das cuenta que no, que está a la vuelta de la esquina, que te está esperando, que te hace un ojito de vez en cuando. También la pérdida de un ser cercano, mira. Claro. Pesa mucho. O sea, de pronto se muere, no sé, tu papá, como pasó con los chicos acá en el grupo. Y también, desde otro punto de vista, con, no sé, pues cuando mis papás son separados, mi papá no lo veo nunca, bueno, sé que se va a morir un día y me lo perdí, ¿cachai? Me lo perdí y él me perdió a mí. Y así, cada uno se va perdiendo cosas súper importantes en la vida. O un amigo, que se muera alguien como de tu edad, eso creo, para mí es más como chocante, o sea entonces, no es que ande todo el día pensando en eso, pero cuando te ponía a pensar, igual es rígido. Igual es un punto de inflexión a nivel personal. Ha pasado a todos hemos perdido un ser cercano y eso claramente te hace ver la vida, valorar quizás el día a día más que pensar en proyecciones. Yo digo que tiene que ver con la vida y con la muerte. Con la vida, o sea, con lo que no pudiste hacer bien y te pesa, y lo que te perdiste hacer, y con la muerte así como es esa instancia unificadora. Uh-huh. También tiene que ver con la trascendencia o con la no trascendencia. Hay mucha gente que quiere trascender y espera que lo recuerden después de muerto y tal vez no es una cosa muy válida realmente. A lo mejor es muy ególatra. Pasando también lo que es, obviando lo que es, o sea, ya estamos claros con lo que es la línea de lo que es el mensaje de Cruces, pero también yo siento que hay una continuación de lo que es esta mirada, esta perspectiva que ustedes ya mostraron en Antídoto, un vez paranoicos más rockeros, sin dejar de lado el espíritu o las raíces del punk rock. ¿Sienten que Antídoto, un disco que, digámoslo, friqueó a los fanáticos más puristas de vez paranoicos, ha sido más comprendido con el paso del tiempo? Yo creo que eso ha sido un proceso permanente. O la gente lo ha valorado más, lo que ustedes pusieron en 2007. Yo, a ver, siento que hay una valoración que se da con el tiempo, en general, con estos discos. Lo otro día hablaba con Omar, estaba con un show, decía, justamente que coincidió con la salida de Cruces, y decía, Capital se demoró un montón de tiempo que la gente entendiese lo que estábamos haciendo. Y ahora la gente piensa un montón de cosas, lo reconoce como una especie de parámetro de identidad, porque tiene que ver mucho con la urbe. Y ha sido causa de que han pasado 10 años y lo ha escuchado mucha gente, y la gente madura, se informa, crece como persona y puede ser capaz de no colocarse a la idea de la que nosotros tuvimos, pero sí de repente entender que el cambio es una cosa permanente y estamos en ese derecho. Yo creo que tiene que ver con las generaciones. El disco Antídoto lo escuchó una generación y el disco Algo No Anda lo escuchó otra. Evidentemente para la generación de los bebés, del Algo No Anda, de Hardcore Posibilita, el Antídoto no tiene mucho que ver. Pero la generación del Antídoto y para adelante, o sea, el 10 años más les vaya a preguntar y va a ser su disco de parecer. Nosotros, yo creo, en lo personal, que Bebés ha tenido esa gracia de ir cruzando generaciones. Hoy día podemos ver, de hecho nos tocó ver para los 20 años, gente de 40 años vacilando y gente de 20 vacilando los temas.
eso tiene que ver. Debe ser emotivo ver el cruce y también el volumen de gente que ustedes convocaron en esas citas un par de años atrás en Copulica. Exactamente, te fijáis, entonces tiene que ver con dónde estáis parados, quién lo escuchó, y para esa persona que lo escucha por primera vez o por segunda vez, no sé, lo que sea, va a ser algo relevante y no tan relevante el primer disco. Y la gente más antigua va a ser más relevante los primeros discos y no tal vez el antídoto particularmente. Ahí tal vez incluso, pienso yo, que va a encontrar un mix más interesante. Vamos a seguir hablando de lo que es también el futuro, lo que queda de la temporada 2014 y pensando en el 2015, proyectando lo que no nos cae la menor duda, serán temporadas muy movidas para los amigos de Bebés Paranoicos, rockeando junto a nosotros desde Estudio Tierra en Purísima, en pleno barrio Bella Vista, en esta temporada, comenzando lo que es el mes de agosto en Señal en Vivo. En esta cuarta temporada de Señal en Vivo tenemos el gentil auspicio, el apoyo de Fender. Ubica a Fender en su centro de operaciones en Providencia, en Rancagua 0454, las redes sociales Fender CL, el Facebook Fender CL y por supuesto el sitio oficial Fender.cl. Justamente de esta cámara, personaje que ustedes nunca verán, porque el director está atrás de la cámara y no quiere robar cámara, en las venas. Tan cansado de gritar como es tan fácil es. Cuando cierras la boca y tú
La cuarta temporada de Señal en Vivo se lleva a cabo desde Estudios Tierra, ubicados en pleno barrio Bellavista, en Purísima 254. Un espacio con el máximo estándar de calidad, una garantía absoluta que ya ha sido probada por artistas nacionales e internacionales. Para detalles del servicio de Estudios Tierra, revisa el sitio oficial del espacio que cobija Señal en Vivo, estudiotierra.com y estudiotierra.cl. Estamos de vuelta con los amigos de Bebés Paranoicos en lo que es la previa de este lanzamiento el 22 de agosto en el Rock y Guitarras junto a Rama. Cabros, ¿cómo se viene la mano para lo que será esta tocata junto a Rama, una banda con la cual ustedes compartieron escenario en Valparaíso hace un par de semanas atrás? Tenemos hartas ganas de lanzar un disco nuevo, o sea, hace años que no tocábamos temas nuevos y tenemos muchas ganas de tocar este disco. Estamos súper conformes con los resultados, estamos bien felices con las críticas que hemos recibido. Todas súper positivas. ¿Hacer un show de larga duración? Vamos a centrarnos en Cruces, que es la primera vez que van en vivo. Nos toca por ahí un par de temas nomás, Sin Salida, que es el single, Vives Muere. Y nada, pues queremos mostrarle a todo el público que está como igual de ansioso que nosotros el disco nuevo. Estamos ensayando harto para eso. Y estoy seguro que va a ser un show súper potente y que para nosotros nos va a significar mucho. Vamos a tocar aproximadamente una hora. Uh-huh. Y luego ya se nos vienen otras fechas. De hecho, acá las tengo, sí. Muy bien, están, gracias. Muy aplicado. Un saludo a nuestro productor, gracias. Carlos Mella. Está el lanzamiento de Cruces, el 22 en el Rock y Guitarras, con Rama. Aunque en entrada, ¿cierto? ¿No se puede comprar la entrada en la tienda Rocaxi? No, en The Knife. Mira, lo que pasa es que se puede comprar en The Knife más el disco con un precio promocional. Claro. Está. Ticketek, creo que es el Ticketek el asunto. Perfecto. Bueno, toda la info está en el Facebook de Vesta, está sí, la ficha, está todo el lanzamiento con Rama. Para la gente que está media perdida, 30 de agosto, Steel Club en Maipú, sábado 30 de agosto, el 13 de septiembre en Arena Recoleta, en la Fonda Bizarra el 17 de septiembre, esto es en el Club San Martín, Coquimbo, ojo con Coquimbo, aguante la cuarta región, la gente del norte de Chile, el 4 de octubre en Coquimbo, el 17 también de octubre, el mismo mes, el cumpleaños de Los Pegotes, los 20 años de esta banda de la octava región. Y hablando de Concepción, el 6 de diciembre con Los Pegotes en la octava región. Ahí ya en Concepción con ellos. ¿Y esta semana se te fue? ¿Cuál? Esta semana en San Francisco 16, de Mostazal. San Francisco de Mostazal. Que un lugar que nunca tocamos ahí, entonces que... Promocional. De hecho, la única vez que íbamos a tocar, no se suspendió la tocata, ¿verdad? Fue hace mil años. O sea, no alcanzamos a tocar, ¿te acuerdas? No, que había una piscina. Había una piscina, me acuerdo que me tiré en la piscina. Estaba el Ale en ese tiempo. Ah, o sea, fue cuando los bebés nos tiraron. No, nunca tanto, pero fue hace el Alex se quería bañar en pantalón corto y no lo dejaron. Querían echarle Son cosas que no hay que por qué contar. Bueno, pero vamos a estar en San Francisco como Mostazal, eso es lo importante, que nunca más para allá. Oye, otra cosa, la gente que lo sigue en el Facebook, en el Twitter de Los Bebés Paranoicos, también está el video, ya se está trabajando en el video Sin Salida, todo pasando, lo que fue la grabación en Manuel Montt, en Providencia. Claro. Hay un avance en fotografía en lo que es el sitio. ¿Va a estar el video Sin Salida para el lanzamiento del 22? Sí, va el 22, sí, va a estar. ¿Ese día del estreno? Y lo dirigió Rudolfi, el mismo de La Rabia, ¿no? El mismo de La Rabia, Mauro Rudolfi. Un saludo grande para él. Y un saludo grande para la gente que hizo el aguante, ¿no? Que aguantó que la mojaran, Guanaco, que aguantó bombas de humo. ¿Pero por qué adelante tanta cosa? Una sorpresa. Que aguantó que muriera el protagonista. ¡Ay! La gente, la verdad es que estuvo ahí aguantando desde las 12 del día hasta las 7 de la tarde, más o menos, aproximadamente. Sí. La verdad es que hubo un clima, no sé, de mucha de batalla campal. Mucho frío, hubo calor, mucho frío después. Pero en suerte que se pronosticó lluvia para toda la tarde y el mediodía se despejaba. ¿Sí? Bueno, al principio llovió, evidentemente, el día. Adivina, ¿quiénes se mojaron nomás? Los cabros se mojaron y son unos cabros, weón. O sea, hay que darle un aplauso. No, bueno, que son. Los cabros fueron y se la jugaron entera para hacer un video que yo creo que va a ser, no sé, Otro hito más para la banda. Espectacular, va a ser otro hito más para la banda dentro de su historia, digamos. Los cabros, la verdad, es que responden muy bien a los guiones.
Otra cosa importante, lo que gente ha preguntado también en las redes sociales, es la edición en vinilo de Cruces, o quizás material antiguo de la banda. Lo de Capital funcionó súper bien, los amigos de Inhumano, este sello de gente chilena que está en Europa, en Suiza, tengo entendido, está el centro de operaciones de Inhumano, le mandamos un saludo a los cabros de Inhumano, salud. También responsables de Asunto 5, seguidor, y ahora lo que pasó con Capital. Y Cruces también, ellos van a ser responsables de la edición en vinilo. Ellos están, ya están fábrica Cruces. Increíble. La República Checa. Buenísimo. Que ahí está la fábrica de vinilo más popular de Europa, o la más barata. No sé. No, pero Inhumano ha hecho. Bueno, todos los que tienen Capital se dieron cuenta de la calidad que salió, sí, ese increíble disco. Increíble la factura. Súper lindo, súper bien hecho, todo muy bien cuidado. Cruces se viene de la misma manera. Ya está en fábrica, por razones de distancia se va a demorar un poco más en salir que el CD, que no llegue. Pero es que tenemos ahí una beta muy linda con ellos. Queremos hacer discos como Hardcore para Señoritas, que se postergó un poco por esto de Cruces. Y nada, pues vamos a ir viendo lo que la gente quiera, cómo va recibiendo los discos, y vamos a seguir trabajando en ese formato. ¿Planes para Ves Paranoicos pensando en un futuro? ¿Otros proyectos, giras, algo que se pueda adelantar? Pensando en el 2015 quizás, considerando que tienen muy ocupado, ya tienen 6, 7 presentaciones listas para lo que queda en 2014. Queremos hacer una gira, de Cruces para este verano. Lo estamos organizando y planificando. Pero nada concreto, pero queremos hacer. Ves Paranoicos, presentando este discazo, no nos cae la menor duda que será una de las producciones destacadas en materia nacional. Recuerde las coordenadas. Primero, el lanzamiento, donde van a haber copias físicas de Cruces, me imagino. Sí, obvio. El 22 de este mes en el Rock y Guitarras, junto a una banda que también está haciendo las cosas súper bien, y que bien que ustedes también inviten a bandas de otros estilos, no solo lo que es el circuito punk, donde ustedes hace un rato están, hace bastante rato están súper bien inmiscuidos. Y también, ¿dónde comprar el disco Cruces? En la tienda Rockaxe, el Portal Lion, The Knife. En el Eurocentro, y para la gente de regiones que quiera adquirir copias físicas del CD, luego asumimos el vinilo para Cruces a través de bigstore.cl. Ha sido un gusto, Juan. Muchas gracias, Pedro. Hijito. Gracias, Pancho. Bueno. Nos vemos entonces, gracias a ustedes. Ya les vamos a informar quiénes son los siguientes invitados. En un par de semanas más volvemos con lo mejor del rock chileno en señal en vivo. Recuerden que mañana va a estar alojado el capítulo en YouTube, en Vimeo y en rockaxis.tv. Nada, nos vemos, chao. Gracias. Infierno. Un infierno personal. La sangre seca en un rincón. Los gritos se perdieron. Una puerta más allá. Ya no me puedo concentrar. Me pierdo en el abismo. Si está igual. Si es un we'll be right back.
vemos la próxima, amiguitos. Pablo Guzmán. Un cuatro. ¿Un cuatro? Pasamos raspando, Guzmán. Pucha, profe. No estudió nada, parece. Francisca Jiménez. ¡Cuatro! ¡Pasé! ¡Me saqué un cuatro! Cuando Pablo está con sus amigos, es más Pablo. Más cuerpo, más color, más sabor. Escudo es más cerveza.